tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Hola, buenas tardes, muy buenas tardes. Este es martes 2 de marzo del 2021, es Ultimátum vespertino. Y vamos con la información, un resumen muy breve pero sustancioso de información que se ha generado hasta este momento. Como ya se lo habíamos anunciado en otras ocasiones, la AMOTAC, que es una agrupación de transportistas, había advertido una manifestación a nivel nacional a través de sus vehículos. No se trató de bloqueos, no se trató de cierres carreteros, no se trató de nada por el estilo, sino que ya lo habían dicho ellos y así lo cumplieron, pues marcharon en caravana. Por ejemplo, en la entrada oriente de Tuxtla Gutiérrez, marcharon en caravana a partir del Parque Chiapasiónate hacia el centro de la capital chiapaneca, y en algunos casos pues colocaron sus unidades a la orilla de las vialidades para no afectar tanto el tránsito. Esto lo están haciendo en Chiapas alrededor de 3,000 afiliados a la AMOTAC, que es esta agrupación de transportistas, que lo están haciendo de manera simultánea a nivel nacional. Marcharon en caravana, le decía yo, en varios municipios de la entidad, y en Tuxtla Gutiérrez entraron por el lado oriente desde el Parque Chiapasiónate hacia el centro de la ciudad. Sus líderes dijeron que a nivel nacional son alrededor de 40,000 unidades que están exigiendo a las autoridades dos cosas básicamente: que autoridades correspondientes garanticen la seguridad en carreteras y que bajen el peaje, cuya alza reciente les ha pegado duramente. Ya sacamos incluso nosotros un reportaje bastante completo, bastante nutrido de información respecto del alza del peaje a nivel nacional recientemente. Desde luego, si es a nivel nacional, pues impacta también en las carreteras de cuota del estado de Chiapas, y muchos de los transportistas se quejaron de que aumentó en un porcentaje muy elevado el peaje, y pues con justa razón pensamos. Tienen otros insumos, ¿verdad? Pues gastan en aceites, gastan en combustibles, gastan en mantenimiento de los vehículos, que en muchos casos requieren comprar piezas nuevas o aunque sea usadas, que a veces se las ingenian también para no gastar mucho, pero significan un costo para cada uno de los dueños de los transportes que tienen a su cargo, ya sean de pasaje, ya sean de carga, o ya sean para cualquier otro tipo que utilicen los vehículos. Pero si pasan por una caseta de peaje, pues ellos les impacta precisamente que hayan aumentado esos costos, y una de sus exigencias es esa, que sean revisadas las tarifas, las cuotas de las carreteras a nivel federal. Eso pasó pues el día de hoy aquí. Y en el centro, bueno, no en el centro, en el lado norte oriente de Tuxtla Gutiérrez está la Secretaría de Educación del Estado. Allí llegaron maestros a exigir fecha. Ahora están pidiendo fecha del pago de salarios atrasados. ¿Por qué remarco esto? Pues porque ya se habían manifestado en otras ocasiones para exigir que les digan si les van a pagar o no. Pero resulta que ya les han dicho que sí, pero no les han dicho cuándo. Entonces, varios profesores se manifestaron esta mañana frente a la Secretaría de Educación del Estado, golpearon durante largo rato el portón de esa dependencia, lanzaron consignas contra las autoridades educativas encabezadas por Rosaide Domínguez para que les proporcione una fecha de pago, porque hasta ahora solo los han estado engañando, dijeron. Realizaron quemas y causaron destrozos en las afueras de dicha dependencia estatal, ubicada al lado norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez, le decía yo, ¿verdad? Bueno, este asunto de los maestros también, si usted nos ha hecho el favor de seguir, le hemos dado tratamiento a la información. A muchos maestros ya se les ha pagado los adeudos que tenían con ellos en sexenios anteriores, pero estos creo que ya son menos los profesores que están pidiendo que se les pague, porque en algunos casos no se cumplieron completamente los trámites de su registro, como interinos, en algunos casos. No estoy hablando que se trate de todos,
pero en esas andan todavía pidiendo a las autoridades que les den fecha. Y también ellos tienen razón, porque ya cubrieron los interinatos, ya trabajaron y no les quieren pagar. Si hubo alguna anomalía en lo administrativo, bueno, pues eso seguramente debería pasar a un segundo plano, porque ya trabajaron y merecen que les paguen. Bueno, se manifestaron pues el día de hoy aquí en Tuxtla Gutiérrez. En la ciudad capital también, quienes vivimos aquí nos hemos estado dando cuenta que en algunos casos cierran algunas vialidades importantes que nos ayudan a transitar de un lado a otro de esta ciudad que ya cada vez ha crecido de manera impresionante, de manera creciente. Bueno, pues para realizar obras de algún tipo, ya sea de pavimentación, ya sea de drenaje sanitario pluvial o ya sea de ayudar a resolver problemas de agua potable. Bueno, pues ahora se trata de la Cuarta Norte Oriente a la altura de la colonia El Brasilito, una vía con mucha fluidez vehicular que conduce del centro hacia el oriente de la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez. El ayuntamiento capitalino está efectuando obras de drenaje sanitario que ha estado dañado desde hace mucho tiempo. Se pide a los conductores utilicen vías alternas en tanto terminan esas acciones. ¿Qué pasa aquí en El Brasilito? Bueno, pues esa vía de la que le estoy hablando es muy utilizada para quienes van del centro hacia el oriente, sobre todo quienes van a la colonia Las Palmas, a la colonia El Retiro, y a otros puntos intermedios de esa zona. Pues se utiliza esta Cuarta Norte, la avenida Cuarta Norte, ¿verdad? Porque pues es una vía pues completa, bastante fluida, que va en forma recta. No hay que andando cruces ni haciendo cortes a la circulación por ahí. Bueno, por eso es muy utilizada. Y hay algunos bloques de la ciudad que no tienen vialidades para seguir, sino que uno a veces por equivocación llega, tiene que chocar con alguna pared, tiene que buscar una salida, termina uno yendo a esta Cuarta Norte. Si se va uno por el otro lado, termina uno saliendo al Boulevard Belisario Domínguez. Y si se va uno más allá, pues hasta Libramiento Norte. O sea, son muy pocas las vialidades. Por eso esta es importante y por eso se la presentamos como una forma de orientación al tráfico. Ahí, pues las únicas vías más seguras, aunque sean un poco complicadas, van a tener que ser el Libramiento Norte o el Boulevard Belisario Domínguez para quienes quieran venir del oriente al centro de Tuxtla Gutiérrez o del centro al oriente, según sea el caso. Ahí está ya la información. Bien, se ha estado mencionando esto por otra parte del famoso regreso a clases presenciales. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Seguramente una de esas razones es que pues los padres de familia han estado sufriendo el hecho de las clases a distancia. No lo digo en ningún sentido peyorativo, sino que en un sentido práctico, de que en muchos casos los padres de familia ya estaban acostumbrados a llevar a sus hijos en la mañana a las escuelas y recogerlos en la tarde mientras ellos trabajaban. Pero en este caso, pues no sucede así. Los muchachos están en la casa, los padres de familia en muchos casos están trabajando al mismo tiempo y se les complica. Entonces ya quisieran que hubiera un regreso a clases y volver a aquella normalidad que ya tenían bien organizada para que no tuvieran complejidades, problemas en el desarrollo de su vida diaria, ¿no? Entonces, seguramente ese es uno de los factores que ya se quisiese regresar a una normalidad en ese sentido. El otro, pues los chamacos también, los niños, adolescentes, e incluso jóvenes ya más grandecitos, pues se aburren, se fastidian, se estresan estando solamente en la casa y por eso ya desearían que se regresara a clases. Y por esa razón, en el lado oficial, en el lado particular, pues ya dijimos, los colegios particulares también están padeciéndola, porque si los alumnos no van a clases, muchos padres de familia no quieren estar erogando sus mensualidades o alguna otra circunstancia que se pudiera presentar en ese sentido. Bueno, por esa razón es que ha estado mencionándose, ya los colegios particulares dijeron que iban a regresar a clases presenciales, les dieran permiso o no, pero en el lado oficial sí hay control. El presidente López Obrador dio a conocer que no se puede regresar a clases presenciales hasta que no se tenga vacunados al personal docente, a los maestros.
Sobre el estado de Campeche, el titular de salud informó que ya recibieron dosis contra el coronavirus al 95% del personal docente. Al ser cuestionado sobre alguna fecha para el retorno a clases presenciales en otros estados, indicó que dependerá del número de vacunas, que es una cuestión de tiempo por la falta de vacunas. Todavía no tenemos vacunas suficientes, pero se está resolviendo, puntualizó. Estimó que para abril, a más tardar, estarán vacunados todos los adultos y están hablando de 15 millones de adultos. Bueno, se brincó tantito el tema el presidente, pero concretamente para el regreso a clases fue muy claro. No habrá regreso a clases presenciales hasta que sean vacunados los maestros. En Chiapas no hemos pasado todavía a ese rubro, a ese gremio, a ese grupo. Todavía están terminando la vacunación al personal médico. Todavía están terminando la vacunación al personal del gremio de los adultos mayores. Y seguramente el siguiente va a ser incluido el de los maestros, porque ya estamos en semáforo verde desde hace varias semanas anteriores. Regresamos tantito al amarillo. Pero ahorita ya estamos otra vez en el semáforo verde y eso hablaría ya de una posibilidad, aunque sea cercana, no inmediata, aunque sea cercana, no sé, unos meses, de que se pudiera estar hablando ya de regreso a clases presenciales. Pero sí parece sensato, ojalá y se haga, se pueda hacer, porque no hay muchas vacunas, que se vacunen a los profesores y así haya menos riesgo que ellos sean contagiados de COVID-19, y ya para los niños pues se tomarían otras medidas de cuidado, ¿verdad? Y justamente del proceso de vacunación de adultos mayores, este proceso está avanzando, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, habló el día de hoy en la mesa de seguridad de las mañanas, dijo que el proceso de inmunización en Chiapas sigue de manera exitosa en Mapastepec, en Villa Comaltitlán, en Pichucalco, y que pronto se estará haciendo lo mismo en todos los lugares de Chiapas. Vamos a escuchar de viva voz del mandatario estatal este tema que habló hoy en la mesa de seguridad. Hoy sigue de manera exitosa la vacunación en Chiapas. Están los módulos en Mapastepec, también ya el día de hoy en Villa Comaltitlán, en Pichucalco, y pronto se estarán vacunando todos los municipios de Chiapas, porque las vacunas siguen llegando. Así que el llamado es que estés muy pendiente. Cuando la vacuna arribe a tu municipio, acude a vacunarte. Es importante que estés atento a este medicamento, porque recuerda, solamente de esa manera y también de la forma en la que lo hemos hecho en Chiapas, de manera responsable, seria, vamos a poder erradicar este virus que es tan contagioso. Bien, a nivel internacional, la facilidad de estar grabando un evento importante, un evento pues es un acontecimiento inesperado, permitió que fueran grabadas las circunstancias en que unos alumnos se desplomaron de un cuarto piso. Al menos 5 estudiantes fallecieron y decenas resultaron heridos. Hoy martes, al caer desde un cuarto piso, luego de que una baranda se rompió en la Universidad Pública de El Alto, en Bolivia. Según distintas fuentes, había un numeroso grupo de jóvenes que estaba en una asamblea estudiantil que derivó en protestas y se registraron empujones que provocaron que el barandal se diera y se viniera a pique. Un comandante regional de la policía de la ciudad de El Alto, donde ocurrió este evento, confirmó que las personas fallecieron y decenas resultaron heridas tras caerse del cuarto piso de esta universidad pública de El Alto, allá en Bolivia. Regresamos a Chiapas, impresionantes esas imágenes, la verdad, y eso debería llamarnos a la reflexión, volviendo a este tema de esta caída de varios muchachos en una universidad de un cuarto piso allá en Bolivia, para que en los edificios públicos y privados también, que tengan esas características de 2, 3, 4, a veces hasta 5 pisos, pues esos barandales sean bien reforzados. Y eso es trabajo de Protección Civil, de estar precisamente revisando cuando hayan terminado las obras civiles de esos edificios
y antes de que empiecen a ser autorizados para funcionar, pues se les revise y no corran ese riesgo, en primer lugar. En segundo lugar, pues también la gente, así sean niños, adolescentes, adultos, tener mucho cuidado de no recargarse tanto en ese tipo de barandales, porque a veces pues nos dicen que están muy fuertes, pero en realidad están muy blandengues, muy débiles, ¿verdad? Y se corre ese riesgo. Bueno, regresemos a Chiapas, y ya para casi para terminar, un pescador desapareció el viernes pasado allá en Malpaso y desafortunadamente fue encontrado el día de hoy, pero sin vida. El pescador de la comunidad CNC de Ocosocuautla salió de su domicilio para realizar sus actividades pesqueras acostumbradas desde el pasado viernes en la presa de Malpaso, pero ya no volvió a su hogar y hasta hoy martes que fue encontrado su cuerpo inerte, presuntamente ahogado. Digo presuntamente porque no necesariamente tuvo que fallecer ahogado. Ustedes han de entender por qué digo esto. Las autoridades tendrán que investigar. Este lunes fue encontrado muerto en las aguas de la presa de Malpaso. Desiderio Coutinho Ramón había desaparecido desde el pasado viernes, fecha en que sus familiares comenzaron a buscarlo con la intención de poderlo encontrar con vida, mientras que este lunes por la mañana se sumaron a las tareas de búsqueda personal de Protección Civil y la Policía Municipal de esa localidad y lo encontraron precisamente sin vida a este pescador cerca de los límites con Mezcalapa. Desafortunado suceso. Y rápidamente, antes de irnos, hay dos notitas nacionales que tienen mucha importancia porque estamos hablando de la vacunación. El día de hoy llegó a México un nuevo lote de vacunas anti-COVID de la marca Pfizer, más de 850 mil dosis de vacunas anti-COVID-19 de la farmacéutica Pfizer Biotechnologic serán distribuidas en 38 municipios urbanos del país. Municipios urbanos como Tuxtla Gutiérrez, como San Cristóbal, como Comitán, como Tapachula, como Tonalá, ¿no? Pero van a ser 38 municipios de todo el país. Seguramente van a escoger a los más vulnerables. ¿Y cuáles son? Donde hay más circulación de gente, donde hay más masa de personas, ¿verdad? Y uno de ellos pues sería Tuxtla Gutiérrez. Recordemos que a veces Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, por tener el mayor número de personas, la mayor densidad de personas, es donde mayores contagios ha habido. Pero bueno, eso es lo que estoy pensando así de principio, pero las autoridades van a decidir qué hacer en ese sentido. Y hay otras vacunas que van a estar listas para el sábado próximo. Esto lo informó el canciller mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien informó que las primeras dosis de inmunizaciones de la farmacéutica CanSino, que están siendo envasadas en México, estarán listas este sábado. Su envasado empezó el 24 de febrero pasado. ¿Qué quiere decir esto? Pues las vacunas son traídas en contenedores medianos, supongo yo, y los traen a México y aquí empiezan a envasarlos en los frasquitos pequeños ya listos para ser usados para la vacunación contra el COVID-19 en las personas que les corresponda, que en este momento, le digo, está correspondiéndole a los adultos mayores. Pronto verán los maestros, después vendrán los que tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad crónica que los hace más vulnerables a la enfermedad. Y pues lo importante, por eso quise agregar estas dos notas al final, lo importante es que cada vez hay más vacunas, se está vacunando más gente, con mucha paciencia. Ese asunto de las vacunas es a nivel mundial, no pueden surtir de manera masiva las vacunas como quisiéramos, porque pues todos los países quieren y hay otros que tienen más dinero y lo están pagando pues a un costo más elevado y se van para allá las vacunas, y nosotros pues tenemos que esperar, no nos queda de otra. Mientras tanto, sigamos cuidando, porque no tenemos de otra. Si no hay vacunas, nos tenemos que seguir cuidando nosotros mismos, como ustedes ya saben, para no repetirlo y no parecer disco rayado. Con esto terminamos
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Nos esperamos a las 8. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.